Hola, hola gente de Pura Vida. Bueno, estamos ya acá en San Carlos y hoy venimos a grabar un carro que es un carro de mucha historia aquí en Costa Rica. Tiene bastantes años de correr y bueno, corre en todas las disciplinas de competencia 4x4 que hay acá. Corre trial, corre autocross, corre desafío, ha corrido autocross fuera de Costa Rica, ha corrido carreras 4x4 en El Salvador, en Honduras, bueno, N cantidad de lugares, y siempre se ha mantenido en podio, y es de nuestro buen amigo Jairito Cordero. ¿Qué, mi hermano? ¿Cómo está, Dieguito? Pura vida. Y aquí estamos, muchas gracias por venir aquí a visitarnos a nuestra casa aquí en San Carlos. No, acuérdese lo que yo le he dicho, yo soy sancarleño, no voy a decir lo que dije en el audio, pero yo soy sancarleño. Bueno, este va a ser un video estilo walk around. Ahorita Jairo ya tiene el carro listo porque este domingo corre en el desafío, en el Campeonato Nacional Desafío Límite 4x4. Pero este video va a salir unos días después, entonces vamos a verlo más estilo walk around para que nos hable del Merlin, de la historia del carro, de todo lo que tiene. Y además de la experiencia que tiene el carro, ¿verdad, Jairo? Porque es un carro que tiene cualquier cantidad de podios. Sí, el carro ya lo hicimos de cero. Por el año 2010, creo, por ahí comenzamos a armarlo entre tres amigos y ahí fuimos. Después de los tres amigos me quedé yo, compré las otras dos partes, la sociedad se deshizo. Y ahí le hice otros cambios y lo hemos ido modificando poco a poco. Diferente motor también. Él en un inicio le montamos un motor de 6 cilindros. Después, para el año 2015, le montamos 8 cilindros ya. Montamos un 350 y después montamos otro 350 más modificado y después brincamos a Big Block. Y bueno, ya vamos a seguir con esta historia porque Jairo también nos va a contar, además de los títulos del carro, todo lo que tiene ya hoy en la actualidad, ¿verdad, Jairo? Sí. Bueno, Jairito, entonces cuéntenos un poco también de la historia del 2010 a la fecha, las participaciones que ha tenido y los buenos amigos que se han hecho fuera de Costa Rica, ¿verdad? Porque de aquí nos han visitado algunos amigos de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, y este carro es bien conocido por allá. Sí, hemos hecho amigos en todo Centroamérica, hasta Guatemala y Panamá, por el otro lado. Hemos estado en Nicaragua, hemos ido a Honduras, a El Salvador, hemos ido a Guatemala, y hemos sacado podios en diferentes países, tanto en 4x4 como en autocross en Panamá, ¿verdad? Porque autocross solo Costa Rica y Panamá se corre. En los otros países, autocross no, lo que se corre es 4x4 o trial, que le llaman. El carro lo hemos ido modificando. Desde el 2010 comenzamos a armarlo con tres amigos y después me lo dejé yo. 2015 cambiamos de motor 6 cilindros a 8 cilindros. Fuimos modificando el 8 cilindros a cambiar a Big Block. Primero estábamos en Small Block, ahora estamos en Big Block. Y 454, ahora brincamos a otro motor un poquito más grande. Bueno, estuvimos con el 572, que ahí lo tenemos, un poquito reservadito, pero ahí lo tenemos. Y ahorita estamos con un 496. Bueno, gente, para que tengan un poquito de idea, ahora que estuvimos nosotros en el Monster Jam, ese 572 es más grande que los motores que usan en el Monster Jam. Solo para que se den cuenta del nivel de motores que tenemos acá. Sí, ahorita estamos con el 496, full injection, computadora programable y con un poquito de nitro para darle un poquito más de sabor a ese 496 y próximamente le vamos a hacer otras mejoritas al 496 y lo que es mecánicamente, digamos, el carro, lo que es caja, transmisiones, bueno, todo es americano, todo es Chevrolet. Hablemos de la parte de acá adelante, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí abajo?
qué tenemos acá abajo? Ay, sí, aquí abajo andamos una transformación de una fusión en Dana 44 y GM12. Ah, ok. Eso es una combinación que hay ahí. Partes de uno, partes de otro. Y vemos ahí RCVs, ¿verdad? Con RCVs, bloqueo ARB. Pistón de dirección. Pistoncito de dirección. Vemos que tenemos la suspensión con coilover. Esto coilover, es un coilover Profender. Boomstop. Ok. Eso tenemos en lo que es la parte de adelante. Este carro, Jairo, ha corrido todas las modalidades, ¿verdad? Que hay en 4x4. Hemos corrido, bueno, en el campeonato de autocross, el campeonato de trial, el campeonato de desafío. Hemos corrido en otras fechas, en Cañas, en Liberia, con Boro aquí en Alajuela. En La Olla. En La Olla. Sí, en diferentes pistas han dado este carro, no solo en lo que es el desafío 4x4. Podemos ver el motorcito que anda acá. Podemos ver este motorcito, que es un 496. Vean, qué nivel. Todo esto es full seguridad para que la tapa del motor no se nos abra en plena competencia. Vean ahí. Este motor ustedes lo setean donde, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Muñeco, ¿verdad? Sí, ese motor se lleva a Autohaus, donde Muñeco, aquí, tenemos por acá. Bueno, vean, un big block acá, impresionante estos carros. Jairo, ¿qué caballaje tiene este motor? Digamos, así como anda ahorita con esas pequeñas modificaciones, el motor no está, lo que en sí no está muy, muy modificado. Ya así, próximamente van unos cambiecitos ya más grandecitos. Prácticamente, para no exagerar, digamos que anda estándar. Está de momento un motor estándar. Anda aproximadamente 350 caballos, perdón, en el dinamómetro, con la combinación así de las llantas que anda y las relaciones que anda ahorita. Ok. Bueno, Jairo, estábamos viendo la llanta, ¿verdad? Esta llanta es una Boger recortada. Una Boger recortada 38.5. Jairo, sí. Hemos visto que este carro, ¿verdad?, en lo que es autocross usa otro tipo de llanta, lo que le llaman la llanta rosera. Sí, en autocross lo que se corre es con llanta rosera, y el tamaño permitido máximo es 750 de altura, por aro 16, por aro 15, pero máximo 750, que son aproximadamente 33 pulgadas. Eso es lo único que usted ese le hace es el reglamento al autocross. Carro cuando cambia de 4x4 a sí. Autocross, ¿verdad? Sí, y generalmente yo he corrido con estas en lo que es 4x4 a nivel nacional, y en lo que es en Centroamérica, ellos tienen unas categorías que si usted ya corre en la TT3, que ellos llaman. Si la llanta es más de 38, ya lo pasan a modificado, y ahí entran carros de 38 hasta 50 pulgadas que hay en Centroamérica. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces ya es otra categoría diferente con el mismo vehículo. Jairo, ¿y por qué se ha mantenido en 38? Ahora digamos que está tan de moda el tema de usar llanta más grande. Sabiendo que este carro tiene pues la potencia necesaria, ¿verdad?, para mover lo que quiera. Sí, nos hemos quedado en 38 porque legalmente las pistas aquí en Costa Rica no ocupan más tamaño de momento. Tendría que ser más modificadas para ocupar llantas más grandes. Un poco más altas. Sí, el carro entonces se maltrata un poco menos con esas llantas, y,
Y bueno, ellas, y así gana cualquier cantidad de giro, ¿verdad? Correcto, y ellas funcionan muy bien. La idea más bien es cambiar por otras 38 ahí, con un diseño diferente, parecido, de las llantas Bogger. Ah, bueno, esa okay. sería de la marca Super Sumper. Ah, otro okay. diseño que quiero traer, ah, okay. pero igual en el 38. Ok, Jairo, aquí estábamos viendo que nos estabas contando que el carro tiene la ayuda del nitro, ¿ah? Aquí estamos viendo la botellita de nitro. ¿Cómo está funcionando este nitro en este carro? Ahorita el nitro está, bueno, hoy se probó y está funcionando bien. Es un poquito para ayudarle en alta. El nitro entra a las 3000 revoluciones, es que él aporta al motor. Entonces le da en alta le da un mejor rendimiento. Ajá. Esa es la idea, y un poco más de caballaje. Bueno, si ustedes vieron el video de la final del autocross allá en Cartago, ustedes van a ver una parte del video donde Jairo pasa rapidísimo y haciéndose campo. Y me estaba contando ahorita que ese día corrió sin nitro. Sí, ese día, bueno, iba todo instalado, pero había una falla, hubo una falla que ahora, bueno, se le corrigió, se le encontró qué era, y ahí resulta que no hubo aporte nitro. Y aún así nitro. Iba, sí. pero pidiendo campo. Ay, sí, es que el carro tiene demasiado torque, y entonces mueve la llanta muy bien. Claro. Bueno, Jairo, en la parte interna, ¿verdad? Este vehículo está hecho prácticamente porque, como ustedes se pueden dar cuenta, él no tiene parabrisas, no tiene, las puertas son de abiertas. Todo eso es especial, o es una fórmula y una receta, ¿verdad?, que se usa mucho para lo que es autocross, ¿verdad?, para que se pueda mojar, llenar de barro y que no tenga ningún problema electrónico. Sí, la idea con un montón de cosas es tener los menos problemas eléctricos y que no vaya a fallar, porque por cualquier cosa hay falla. Digamos, ese carro casi no tiene relays, un montón de cosas están, como decimos, directas, sin fusibles, pero sí contamos con llave de paso y cosas de seguridad por cualquier eventual problema, ¿verdad? Claro, vemos que tiene también el snorkel adentro, interno. Sí, lo tenemos interno, tratamos de ver dónde lo ponemos, porque en todo lado andaba tragando barro. Sí, claro. Es que bueno, si ustedes ven los videos de competencia en donde sale Jairo, se van a dar cuenta que a este carro le dan sin misericordia completamente. Es un carro un carro de competición completo, real. Es que hay muchos carros que están hechos para montaña y competencia, ¿verdad, Jairo? Sí. Está pensado más que todo en lo que es la parte de competencia. Jairo, ¿cuántos años tenés de competir ya, más o menos? Day. Como el 2010 entramos un poco más a las competencias. Desde 2005 anduvimos, ya un poco más serio, digámoslo así. Sí, anduvimos un poco. Bueno, generalmente yo comencé a armar un carro ya ahí por el año 2000, y ahí comenzamos a ir un poco. Del 2000 aquí, eso estábamos hablando ahora, que son 24 años de estar en esto de armar vehículos. Y hemos ido poco a poco modificando diferentes carros. Digamos, usted, Cuate, Chucky, son de los pioneros, ¿verdad? Sí, aquí en la zona. Y aquí en la zona. Sí, comenzamos por ahí, como del año 2000 para acá. Anterior a eso, por decir algo, el que competía en autocross únicamente era Marvin. Marvin, hubieron otros corredores también aquí. Otro, un señor Elizondo, otro que le decimos Pollo Pochi. Y después vino Johnny Alfaro, pero lo que fue a nivel nada más de autocross, ¿verdad? Sí. Nosotros comenzamos ahí en paseos y carrerillas de pueblo, y después comenzó, cuando ya vieron los primeros desafíos, fuimos a Cartago. Sí, en los primeros, por el año de, qué sé yo, 2002, 2003, creo que fueron los primeros desafíos de RPM, ¿verdad? Y entonces ya hemos ido poco a poco
haciendo en diferentes competencias y modificando. Yo sí, digamos, al autocross, entré como en el 2016, 2015, por ahí, al autocross. Ok. Sí, ya lo que fue competencias de autocross, que ya autocross es una modalidad más dura. Claro, es que muy ruda. Bueno, si han visto autocross, de ahí son una parrilla de 10, 12 carros, todos contra todos durante 10 vueltas. Sí. 3 hits. Sí, correcto. ¿Verdad? Tres hits, esos tres hits de cada vuelta de aproximado de kilómetro. En los tres hits recorremos 30, 32 kilómetros aproximadamente. Con el carro a lo que dé. A lo que dé y con un montón de carros adelante y atrás y compañeros y en todo lado. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Revueltos. Es una locura. Y en lo que es 4x4, casi generalmente es un carril de un kilómetro y después se corre otro kilómetro, dos tiros de, digamos lo que aproximadamente 2 kilómetros, entonces hay una diferencia de casi de 30 kilómetros en cada carrera. No, y también el desgaste, ¿verdad? Sí, no, y el calentamiento del vehículo. Sí, claro. Ese vehículo, digamos, será acondicionado con un montón de cosas diferentes para tratar de que no calienten. Unos fluidos especiales en el agua. De hecho, radiador adelante y atrás. Ajá. Abanicos de alta. De alta potencia. Sí, para que enfríen más. Bien el aire caliente. Después tiene un recipiente adicional para más cantidad de agua que se encuentra debajo de ese abanico. Que es este que se ve ahí. Uh-huh, un tanque adicional. Este que lo pueden ver aquí. Ese tanque va de agua, le caben alrededor de 5 galones de agua, que lleva adicional el sistema de enfriamiento con una bomba adicional eléctrica y la bomba mecánica del motor. Sí, ¿verdad? Porque al pasar los abanicos a la parte de atrás, pues la bomba, digamos, normal necesita una ayudita, ¿verdad? Para, sí, poder para que, darle para, mejor fluido al para agua. Para que le den vuelta al agua de adelante y de atrás con esa cantidad que lleva de coolant y gire todo el motor. Claro, enfríe claro. Todo porque son dos radiadores, tanto este de atrás como el de adelante, con el tanque adicional de agua, la bomba mecánica, el motor, la otra bomba eléctrica. Claro, excelente. Uh-huh. Bueno, Jairo, ahora estamos en la parte de abajo del carro. Bueno, si ustedes ven que el carro pues tiene sus links despintados y demás, es porque este carro es de verdad de competencia donde se puede topar piedras, tucas, lo que sea. Pero todo está perfectamente funcional. Y Jairo, para ese motor, ¿qué caja y transfer está usando usted? Ahorita estamos dando la caja mecánica, la NV 4500 con un transfer 205. Esa es la combinación que anda ahí. Ah, no, excelente. Y eso le ha funcionado de la mejor manera. Sí, eso es de lo más fuerte que hay, más macizo, como quiera decirse. Ya es una receta probada, digámoslo así. Sí, es una receta de las más probadas para montar así más caballaje y más maltrato, ¿verdad? Claro. Este carro anda en 4-link. En 4-link adelante y atrás. Sí. Ok, sí, aquí lo estamos viendo. Bueno, ya nos pasamos para acá atrás. Y aquí estamos viendo un diferencial mucho más grande que adelante, ¿verdad? Sí, atrás andamos un diferencial GM. 14 tornillos que llaman GM 14 volt, es un diferencial americano muy fuerte. Aquí se nos vino nuestra buena amiga Laika. Ok, 14 tornillos. Sí, no, es que esto sí tiene que andar siempre, ¿verdad? Bien. Sí, bien. Ese diferencial, bueno. Yo lo monté y lo reforzamos y todo, y se torció. Ajá. Y entonces le montamos después este otro refuerzo aquí. Por debajo. Se le hizo este y se torció. Después le hicimos este otro refuerzo para
que no se volviera a torcer. Y después ese, lo que le llaman, bueno, nosotros le decimos que se recorta. En Estados Unidos, un shave aquí abajo. Sí, le dicen afeitado. Ajá, anda afeitado abajo. Que eso es para minimizar, en esta parte de acá, vamos a ver si está el dedo aquí, él es un poco más curvo, pero le hacen ese corte y ya venden, de hecho, todo el kit. Ese, ¿verdad? Es un kit ese. Ajá, para de bajarle el tamaño. Nosotros le decimos a esto la cebolla, ¿verdad? Recortar la cebolla. Jairo, aquí estamos viendo el tanque combustible. ¿Qué combustible le usa a usted este carro? Vea, nosotros, ya como es tanta la competencia, tanto el uso del vehículo, se le usa gasolina super, gasolina normal. Gasolina normal. Sí, porque ya de ahí lo que brincamos es a la VIP, pero ya con el consumo en autocross es mucho y todo, y ahí no hay... Sí, es demasiado el dinero. Sí, solo que la VIP lo patrocinara uno, sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso, bueno, ese es otro punto, ¿verdad, Jairo? Bueno, ahora vemos patrocinadores en el carro. Esos patrocinadores se han ganado. Se han ganado por los resultados que ha tenido el carro, porque este es un carro, como dijimos desde el inicio, es un carro que donde va, toca podio. Sí, ahorita los patrocinadores se andan fijando en los carros que están en los primeros lugares para ayudarles, ¿verdad? Y gracias a Dios nosotros hemos estado ahí y algo, ahorita tenemos unos buenos patrocinadores que nos están ayudando, Infesa y Copelecheros, y estamos esperando otros ahí que quieren también unirse, colaborar, claro, ¿verdad? Y entonces vamos para adelante con todo eso. Bueno, entonces hay que darles un mensaje a los patrocinadores. Tenemos un patrocinador muy bueno que lo tenemos aquí. Ese es... ¿Cuántos años ya, Jairo? ¿Verdad? Ese está ahí hace tiempo. No, Jairo, ¿cuántos? Espérese, vamos a darle vuelta a la cámara. ¿Cuántos años ya, Jairo, de nosotros andar juntos en montaña? Ya, Dieguito, imagínese. Y yo tenía... No tenía a mi hija, que tiene 12 años ya. Eso hace como 15 años, ¿verdad? Eso le iba a decir yo, como en 2010. Yo creo que... No, hombre, más. Más, de 2010 para atrás. Yo tengo fotos como el 2000... 2006. 5, 2006. Sí, como 20 años casi. Imagínate. Tenemos de andar nosotros. Sí, nos conocimos en una ruta que se llamaba Boca San Carlos. Uh-huh. Hijo de pucha cantidad de años. Yo era joven, no tenía, ¿cómo se llama? Canas, tenía pelo. Y han sido, todo eso nos han dejado estas buenas amistades, buenos compañeros. Por eso les digo que buenos amigos. Yo soy sancarleño adoptado. Calidad de personas. Hijo de pucha. Bueno, Jairo, más bien, muchísimas gracias acá por recibirnos. Ya, Dieguito, gracias a usted por venir a visitarnos aquí a nuestra casa, la casita humilde aquí donde hacemos todas las reparaciones aquí, de los carritos. Aquí le llaman la lechería. Aquí le llamamos la lechería porque aquí había una lechería antes. Sí, entonces se mantiene, digamos, como decir, la estructura. De hecho, aquí ustedes tienen que acordarse porque cuando el Mostaza corrió a la charralera, aquí estuvo trabajando. Sí, aquí estuvieron haciendo unos trabajitos, ¿verdad? Sí, así es. Jairo, no voy a cerrar todavía el video porque me acabo de acordar de algo muy importante. Uh-huh. Aquí tenemos otro carro que es emblemático, ¿verdad? Un carro de mucha historia también. Así que vamos a ir a que ustedes, gente, conozcan el papito. Vamos para allá, Jairo. Y bueno, Jairo, aquí tenemos el papito, que no podíamos cerrar el video sin grabar este carro. El papito ahí fue... Oiga, este carro ha sido el rescatador de más de uno de la montaña, ¿verdad? Sí, hemos ido a rescatar a varios y hemos andado por todo lado con el papito. Así es. Y el papito, hoy estábamos en eso. Porque este carro también va a correr ahora el desafío en la categoría 6 cilindros. El papito va en 6 cilindros diésel, es diésel, pero van en los 6 cilindros junto con la gasolina y todo. Y él saca su tarea, y por sí papito había ganado ahí en la charralera. Ah, cuando yo competí, ese día no fue bien a los dos, ¿ah? Papito ganó las 6 cilindros ahí. Así es, el papito es un carro, juepucha, un carro súper confiable, ¿verdad, Jairo? Sí, el papito anda muy bien, es original, todo es Toyota, ahí no hay nada de otra marca.
tanto el motor, los cajas, diferenciales. Diferenciales, carrocería. Y hasta la suspensión, ¿verdad? Suspensión es de una Land Cruiser. El Winchester es mecánico de Land Cruiser también. Ahí está, eso no miente. Esa cebolla del diferencial que se ve que es Toyota. Winchester mecánico, que eso es algo que lo hace sumamente confiable, ¿verdad? Sí, para él, la montaña. Él responde muy bien cuando hay montañas extremas, ahí se desempeña al 100%. Así es. Y bueno, como buen carro de competición y de montaña por estos lados, bueno, ustedes también se dieron cuenta ahora que fuimos a Pérez de León, son carros muy confiables, tratan de mantenerlo bastante sencillo para que sea pues muy muy confiable. Este carro hace la ruta de los Tres Ríos y al día siguiente lo lavan y anda por el centro de la ciudad, ¿verdad? Sí, como es nada. Un carro que no le falla nunca, muy pocas veces ha fallado en cosillas. Sí, igual con su radiador en la parte de atrás. El papito. El nombre Papito fue puesto por Jairito, ¿verdad? Que es un papito, él es un papito. Jairito, que no está hoy acá, si ustedes lo conocieran, todo un personaje, ¿ah, Jairo? Jairito también. Sí, y Jairito maneja al papito como nada, en el barro. Ah, bueno, de hecho tenemos un video en Los Tres Ríos cuando todavía estaba más carajillo manejando, sí, manejando el papito. Cuando fuimos donde Ronald Rojas, que cuate se pegó y él pasó. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Sí, sí, y sí, manejó, sí, si no me equivoco, también el anaranjado, el pickup, la troca. Sí, ese y el otro, la chilera también lo han dado. No, él es un gato al volante. Y tiene 13 años, 12 años. 12 es, años, ahorita. 12 años, imagínense ustedes, con 12 años, con este papá y la escuela, sí, que va a tener. Bueno, como les decía, Jairo tiene el Merlin, también está la chilera que están en modificaciones, está acá el papito y la troca que está guardadita, pero que es un pickup FJ45 lindísimo que también pueden ver en alguno de nuestros videos, ¿verdad? Rocío, venga para acá. Bueno, Rocío, no, buena usted no es. Bueno, está bien. Bueno, Rocío va a ser también parte de las tripulaciones femeninas que van a correr este desafío. Y es la que va a correr el papito, ¿verdad? Sí, si Dios quiere y todo sale bien, estoy viva mañana. Bueno, este es el dúo dinámico que estamos grabando hoy acá en San Carlos. Y bueno, gente, nos despedimos. Hoy aquí, porque si no me tapo. Nos despedimos. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Dieguito. Por recibirme siempre, ¿verdad? Aquí es su casa, usted sabe. De que como 15 años. No, ya hicimos cuentas. Es un, pues, como un 20. Es un poquitico más. Cuando tenías pelo. Sí, ya lo dije, ¿sí? Eso. No es necesario recalcarlo, ¿verdad? Ya eso fue dicho en su momento. Cuando era copiloto. Cuando era copiloto, sí. Así es, con Felipito. Y Felipe con Fernández y con Alejo. Con Alejo y con el muchacho el Toyota. Ah, Tony. Tony Retana también. Tony. Saludos ahí a todo ese poco de viejillos. Gato Negro. Porque esos sí están viejos. Gato Negro, Henry Ugalde. Sí, no, ya no, ya no. Todo eso, estamos metiendo demasiadas. Una buena gallada. Estamos viejos. Sí, sí. Vamos a tener que planear un paseíto, toda esa gallada. Sí, todos los viejillos, ¿verdad? Sí, aunque sea una parrilla con carne asada. Sí, sí, y ahí llevamos los tratamientos de la presión y lo que se ocupe. No, a Gato Negro una vez estaba con un dolor en la rodilla y cuate lo curó con Campari. Hijo de pucha. Un Campari le alivió el dolor de rodilla. Hijo de pucha. Bueno, gente, aquí dejamos este video. Recuerden suscribirse al canal, darle like para poder seguir generando contenido por estos lados. Muchísimas gracias. Nos vamos. Pura vida. Buenas noches.